bebiendo cerveza y los mejores whiskies. Así festejaron los internos de uno de los pabellones de la Regional 8. En el video grabado por ellos y subido a sus redes sociales, se puede ver que colocaron mesas y sillas plásticas, adornaron con globos y en medio una piscina. Les llevaron comida en terrinas amarillas. Al ser un cumpleaños no podía faltar luces psicodélicas y la música que a ellos les encanta. Todo esto habría pasado este fin de semana. ¿Cómo ingresaron los implementos para la celebración? Fiestas que no son nuevas se han vuelto comunes en los pabellones de la denominada cárcel de máxima seguridad, donde están recluidos sujetos procesados por varios delitos, sentenciados y cabecillas de las bandas más peligrosas del país. Mi marido a mí me llama y dice que hacen cumpleaños ahí adentro, toman, ¿sabes? ¿Siempre hacen eso? Sí. No hay día específico para las celebraciones. Aquí no hay ley. Esto demuestra quién manda en el reclusorio. ¿La última fiesta cuándo fue? Los días sábados saben tomar ellos ahí adentro. Lo irónico, en los filtros hay policías y militares que realizan requisas a las personas que ingresan, hasta revisan los vehículos que entran y salen, pero a la interna los duros de las mafias viven con privilegios y hacen sus fiestas. Familiares de los demás internos se preguntan hasta cuándo tantos privilegios, porque las visitas llevan suspendidas aproximadamente 3 meses. Ellos buscan la posibilidad de ingresar, pero otros hasta cumpleaños celebran. ¿Por cuánto tiempo están suspendidas las visitas? Por 3 meses me comunicaron. No sé. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Ahí sí no sabemos, por la pandemia debe ser. A finales de noviembre del año pasado, el director de la Zonal 8 y un guía penitenciario fueron separados de sus cargos tras impactarse con un carro de la policía al salir de la regional. Los ex funcionarios habían ingerido licor y supuestamente ambos fueron parte de una celebración con varios presos en uno de los pabellones de la cárcel. El nuevo video con la mega celebración es investigado por las autoridades. Paul Tutiven, 24 horas.